Ignorante. Con Dan Arompa Ultra Dispair Girls, lo siento. Tenía pendiente hacer eso por una cosita guapa que me lo había comentado. Y ahora por fin lo he hecho. ¡Cachemet! Ahora estamos aquí tratando de infiltrarnos en esta gran base. La esquina de juegos de nuevo. Yep, con el fin de Why Not vencer de una maldita vez a la desgraciada de Mónaca. Let's do it. Vamos a ver entonces qué es lo que nos espera ahora. Tengo que procurar hacer los retos de Monokuman bien. ¡Monokuman! Destruyelos a todos a la vez. Usa ese tipo para pisar el interruptor, el cual abre la puerta y entonces la bomba... ¡Ah, estoy confusa! ¡No, no, no! Si estás bien. Estás en lo correcto. ¿Este net? O sea... Espera. Ser chungo, ¿eh? A ver. Atraer al de la bomba desde ahí. Luego, colocar el Monokuma que está ahí, al borde, sobre el interruptor. Para de esa manera, bueno, mover el coche, no se puede olvidar. Y luego, a partir de ahí, lanzar el... Esto va a ser duro, va a ser muy difícil. Pero que se intente. Don't find me. Ok. Bien. No había ningún problema, ¿no? O sea, es así. Puedo usar Link aquí, ¿no? Sí, puedo utilizar Link. Vale, de acuerdo. De acuerdo, entonces. Ah, esto va a ser duro. Estoy viendo que esta parte va a ser dura. Pero... hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Vale, de acuerdo. No, ¿verdad? Ah, vale. Let's do it. Vale. Hola, Monokuma. Mira, vete ahí a pisar el interruptor. A ver. Canta como camina. Se usa así. No, mirando para aquí no. Así, tal vez. Funciona así. Y ahora tengo que pasar delante de ellos, colega, para poder llegar hasta la bola Monokuma. Please don't find me. Por favor, no lo hagas, no me encuentres. ¡Oh! ¡Dos skills! ¡Oh my god! Vale. Oh, es verdad, tengo que encargarme del coche primero. Shit. Vale. A ver. Vamos a mover el coche primero, pues. No me verá, ¿no? Perfecto. Vale, ahora... Bueno, llegó la hora. ¡Let's do it! ¡Vamos! No sé si funcionará. Y ahora explotará...
¿Lo hice? ¡Sí! ¡Para, pa, para, la, pa, para! ¡Oh my god! ¡Skills! ¡Jesus! No, te juro que no. No esperaba en absoluto que me saliera. Pensaba que tendría que repetirlo. ¡Oh my god! Esto parece como la habitación de ese chico enmascarado. Las herramientas por todas partes. Huele como a pintura gruesa. ¡Oh, pintura gruesa! No hay cuestión de por qué estaba... ¡Es Junko! ¡Oh my god! Una pintura de Junko. ¡Qué traumante! A ver, vamos a mover su robotito por ti. ¡It's awesome! Todo se diga, el diseño de los robots es muy, muy chulo. Ahora podemos abrir la puerta. Por mí eso es fantástico. De veras pensaba que tendría que repetir todo esto, teniendo en cuenta de que no sé por qué. En el cuarto capítulo, los desafíos de Monokumen eran bastante duros. Bastante se queda corto. Bueno, vamos a ir pues entonces... Ah, por fin vamos a poder ir. Pero voy a guardar antes de nada, no quiero que se pierda todo este progreso y todo lo que he hecho. Damn it. Vale, vamos allá pues. You can do it. Vamos a sonar la campana. ¡Tolón! ¡Tolón! ¡Bien! Ahora podemos continuar. ¡Qué dolor! Después de todo esto, ¿siguen jugando juegos? Eso es lo que parece, Fukawa. ¿Hay algo por aquí, por los alrededores? ¡Vosotros os veis geniales! All of you, you're awesome. Así de claro. Ojalá no mueráis nunca. Vale, de acuerdo, al menos eso está. ¿Otro robot? Oh, Jesus, true. No hay manera de que terminaría con estos dos robots de antes, no con estos desarrolladores. ¿What? ¿Acabas de romper la cuarta pared de nuevo, Fukawa? Bueno, a ver. Oh, God, bueno. Parte no sé si era de esperar que estarían los otros dos robots. Aparte de que ya se veía como... Oh, ahora ya veo cuáles son las bolitas. Uy, se encontraban al lado de la entrada. Vale, al menos ahora ya lo sé. Vamos a tratar de hacer algo sobre esto, pues. We can do this. Vale. Dos desafíos más de Monokumen. Esta es la máquina arcade de nuevo. No sé. I don't like it. La música se suena diferente, no sé por qué. A ver... Monokumen. Let's see. What? Esta sala se siente diferente de las otras. Es un escenario menos de pelea y más como un acertijo. No me pone ni siquiera qué hacer. What the fuck? A ver... Un proverbio... Un pasaje de un proverbio está colocado aquí. Usa la cosa que solo tú puedes ver y la cosa que solo otros ven en un preciso orden. ¿Qué usa detectarlo? Oh, what? Oh, tengo que conseguir una contraseña. What the fuck? I don't get it. ¿Qué debo hacer con mi vida? No es posible que utilice la suerte, ¿no? Y entonces ya esté. Bueno, al final he tenido suerte.
y he estado inspeccionando un poco la sala. 3-0-4-8, creo que era. Tenía que usar lo que... donde estaban mirando los monokumas. Y aparte también la cámara de seguridad, que si os dais cuenta ya al principio había un cero, que se veía perfectamente. Soy tan tonta. Oh, cómo no, tenía que tener un acertijo. Tantos libros, me siento con náuseas. Me siento como en casa. Quizá tú ya olvidaste esto, pero soy una chica de artes liberales. Sí, lo sé. Oh no, Nagisa tenía que tener un acertijo para poder entrar en su cuarto. ¡Los robots son tan geniales! ¡Yay! ¡El robot se movió! Lo seguiré diciendo. El diseño de los robots se ve demasiado genial. Tal vez soy yo que me encanta, pero esos robots... ¡wow! Fueron absolutamente geniales. Todo se diga. Soy un amante del mundo del mecha. Y ese diseño de robots está bastante bien. Danganronpa, te has ganado un respeto muy grande de mi parte. Incluso yo pensaba que no llegaría a gustarme este juego por todas las cosas que había escuchado, por todo el hate que había escuchado con respecto a este juego. Antes estaba como... no muy convencida de hacer gameplay del juego, de hecho. Pero luego... me fue encantando el mundo de Danganronpa en sí. Y ya fue como... no, hay que darle una oportunidad, let's do it. Y sabes, como que me arrepiento. Es muy divertido. No hay que concentrarse tanto en las típicas cosas como... ah, es que las mecánicas no son las mismas y tal. Es muy disfrutable el juego. Me encanta. Monokuma. Cuatro aberraciones monokuma. Podríamos ser capaces de derrotarlos de un solo tiro si hacemos el ángulo correcto. Oh, Jesus. Oh, pero ya veo. Tengo que estar en el coche para atropellarlos a todos. Tal vez tenga que ir apartando algunos de esos coches para poder entonces llegar con mover, ya que es lo único que puedo usar contra ellos. Esto va a ser complicado. Pero a ver. Veamos, apártate. Thank you very much. Apártate tú también. Creo que ese también lo tengo que apartar, no sé, a ver. Sí, creo que ese lo tengo que apartar para que pueda ver el que está situado al final de todo, ¿no? Eso creo. Hice bien, ¿no? Hice bien, ¿verdad? Tengo que comprobarlo dos veces para saber que está bien. Vale, está bien. Ahora tengo que esperar a que se alineen los planetas. ¡Vamos! ¡Seguid haciéndome esperar! ¡I don't care! ¡Ahí, ahí! ¡Creo que ahí! ¡Vamos! ¿I did it? Para pa para pa para. Oh my god, I did it. Como que se está viendo como que los desafíos de Monokuma. Ese idiota de educación física debe vivir aquí. Esta sala tiene inseguridad y sobrecompensación. ¿Tienes alguna casa de rencor con la gente atlética, Touko? LOL. ¿Qué era esa cosa que iba a coger? Oh. Líder de los guerreros de esperanza, no hay duda sobre ello, Mónaca es la mejor. Solo confía en Mónaca, e incluso el levantamiento cerebral es pan comido. ¿What? ¿Querrá decir lavado cerebral? Mientras lleven las cabezas Monokuma, todos son nuestros aliados. Si esto se mantiene, el paraíso se estará completo en cuestión de tiempo. Y cuando eso suceda, traeré la paz al mundo entero en siguiente lugar. Touko, sobre esta parte del levantamiento cerebral... él claramente quiere decir lavado de cerebro. Lo sabía. ¿Lavado de cerebro? ¿Eso realmente existe?
Solo he visto eso en la ciencia ficción. No sabes nada de eso. その程度の技術はとっくの昔に開発されてるわよ. No, ese nivel de tecnología fue desarrollado hace tiempo. 本当に革新的な技術ってのはね, 簡単には表には出てこないものなのよ. Tecnología como esa no puede exactamente ser publicada por el, hacia el público, ¿no es así? それに最初からそんなことだろうと思ってたわ. Pensaba que este era el caso. おそらく 首謀者のガキどもはあの妙な被り物を使って他のガキどもを洗脳したんでしょうね. Las mentes maestras hicieron que otros niños llevasen estos cascos para lavarles el cerebro. だったら、なおさら大人と子供の衝突を止めないと. Esto es incluso más razón para detener a los adultos de pelear contra los niños. Sí, we have to stop them. だって、被り物をさせられた子供たちは何も悪くないってことでしょ. Quiero decir, si ellos estaban siendo controlados mentalmente, realmente no tienen culpa de nada, ¿cierto? Sé cómo te sientes, pero es mejor si tú no piensas sobre ello. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Sé que estás creciendo, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. あんたの成長も含めて、この状況が全部仕組まれたことなんじゃないかって。 La manera en la que tú has crecido, siento como que toda esta situación ha sido arreglada. 仕組まれたって、誰に? ¿Arreglada por quién? あの白髪のヤサ男と組んで、あんたをガキどもの本拠地まで来させようとしているやつよ。 Quien colaboró con ese tipo del cabello blanco, tratando de traerte todo el camino aquí. あんたが敵の本拠地に乗り込んでる今の状況はそいつにとっては思惑通りなんだし. Y aquí estás, justo en el cuartel general de los niños. Es exactamente como esa persona planeó. だからって、私が何もしないで逃げてたら、この最悪の状況は変えられないよね. Pero incluso si eso es cierto, si solo huyo, no puedo hacer nada sobre esta guerra, ¿cierto? それはそうだけど. Cierto, pero... 大丈夫だよ. 誰がどんな目的で私にこんなことをさせてるのか知らないけど. Va a estar bien. No sé de quién fue esta idea o por qué están haciendo esto, pero... どっちにしろ、この騒動を止められれば、そんなのどうでもよくなっちゃうんですさ. Mientras detengamos esta violencia, nada más importa. Tienes razón, hemos llegado tan lejos. La única cosa que hacer ahora es creer en nosotras mismas e ir por ello. Realmente estás empezando a sonar como él ahora. ¿Eh? ¿Tú crees? No, no te sonrojes, es justo como dije, complejo de hermano. Oh, goodness. Vale, no es... Eso se ve divertido. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo? Ah, so sad. A ver, vamos a mover al robot que falta. Sigo diciendo que chulo se ve, por Dios. Ahora podemos abrir la puerta. Estupendo. La verdad, yo también tengo la sospecha de que toda esta situación realmente ha sido planeada. Mónica ya estaba diciendo, su plan estaba yendo suavemente. Por alguna razón quiere a Komaru. Quiere que Komaru venga aquí. Quiere hacer todo esto y es por algún tipo de razón hardcore, macabra. Junko realmente también era una persona que podía ver las cosas de adelantado, lo que iba a suceder. Probablemente ella también lo puede hacer de alguna manera hardcore. Y pensaba que en las situaciones en las que se encontraría Komaru, crecería en personalidad, en carácter. Y entonces de repente llegaría cierto momento en el que sería, ven a desafiarme, jajajajaja. Por alguna razón hardcore y mística que aún no logro comprender, pero algo me dice que va a ser muy, muy hardcore. Esa chica Mónica era la única que no tenía un cuarto.
¿Ahora que lo dices? ¿Qué? ¿Ella obtiene un trato especial o algo solo porque ella es la mente maestra? Creo que es más bien porque en este mismísimo edificio debe tener un cuarto. En un sentido de... todos incluso me lo habéis estado comentando. No se ve el apellido de Mónaca. Pensaba que veía una cosa brillante en la pierna de ese bicho. Así que probablemente... solo probablemente... Mónaca sea Mónaca Towa. Así que esta es la verdadera oficina, ¿eh? ¿Crees que podría tener mi propia oficina algún día? Creo que otra edad del hielo vendría antes de que terminases en un lugar como este. ¡Dios! ¡No te había visto! Ni sabía que podías saltar así de hardcore. Ven aquí, no seas tímido. Ahí estamos. ¿Vosotros de qué vais? Ahí. Y ahí. Pesaos. Dix. Mala gente, los monokumas atacándome cuando uno no quiere y está leyendo. Para traducir, sois unos maleducados. Así de claro. A ver, yo exploro antes de nada porque puede ver cosas brillantes y luego la gente me dice, Naoki, se te ha olvidado. Oh, te he visto. Me ha costado, pero te he visto. ¿Ahí? Come on. No puedo llegar a más alto. Come on. Oh, Komaru, do something. A ver. Narices. Dame mi niño perdido. Ah, are you kidding me? No llega. Are you fucking kidding me? Damn it. ¿Cómo es que no llega? ¡Cállame! ¡Vamos! Estoy ahí un tiempo... ¿saldrá? ¿Cuánto llega de longitud esta cosa ahora que lo pienso? No veo que haga efecto. Ya debería haber salido. Probablemente tengo que estar en un lugar más alto para que entonces me lo detecte. God damn it. Maldita sea, ¿por qué me quieren complicar la vida de una manera tan hardcore? ¿Hay algo por aquí? Doesn't look like it. Vale. Vamos a ir arriba y voy a cogerte, voy a atraparte. No te preocupes, eso está en mi lista. No voy a terminar este episodio sin que haya capturado a mi niño perdido. Y parece que la solución es yendo por aquí, ¿no? O sea, por aquí desde ahí no lo lograría. Let's go there. ¿Es este el camino correcto? I don't fucking care, Komaru. Go there. Komaru, why do you do this to me? No llega, ¿verdad? Vamos. Damn it. El detector a más distancia, please. Sería de mucha utilidad. Estoy muy llena de balas ahora que me fijo. Oh, escena. Cutscene. Es inútil. No se está moviendo. ¿Necesitamos una tarjeta de llave como hacíamos en el ascensor de la Torre Towa? Oh. Entonces no podemos usar este ascensor, ¿ah? ¿Eh? ¡Vayamos, pues! Pero no parece como que los otros ascensores vayan a moverse, así que tenemos que trabajar con este. Espera un minuto. ¿Haiji quizá tendría una tarjeta clave? Él es el heredero del grupo Towa. ¿Eso es cierto? Big Bang Monokuma.
Incluso si la tuviese, ese topo cobarde está en medio de una pelea con su Big Bang Mono Kuma. El topo cobarde del que estáis hablando, ese sería yo, ¿no es así? ¡Oh! ¡Oh my god! What are you doing here? ¿Por qué estás aquí? La misma razón por la que vosotras estáis aquí. Estáis buscando por el dispositivo para controlar a los monokumas, ¿cierto? ¿Tú también? Los monokumas de todo Towa se dirigieron hacia mí a la vez. Incluso con el Big Bang había demasiados. Así que el plan cambió. Destruir el controlador primero, hacer que el enemigo pierda su filo. Después de que los monokumas están fuera de imagen, solo tenemos que lidiar con los niños. Podemos retirar esto. ¿Y eso es un consejo de Shirokuma? ¿What? ¿Eh? ¿Y qué pasa si lo es? ¿What? No, nada. Pero, Pero no tenía ni la menor idea de que vosotras ya estabais aquí. No hay cuestión de que no nos encontramos con demasiados de ellos. Porque somos badass. De todas maneras, buen momento. ¿Tienes una tarjeta llave para este ascensor? No necesitamos una tarjeta llave para esto. Este elevador no es un sistema. Este ascensor solo funciona con identificación retinal. ¿Retinal? ¿Este es un animal? Retinal quiere decir el ojo. ¿Pero por qué está bloqueada en primer lugar? ¿Qué? Este cerrojo no debería de estar, a menos que haya sido manualmente colocado. La última vez que lo vi estaba abierto. Así que ¿quién lo bloqueó? ¡Masaka! ¡Coremo aitsuno shibasaka! ¡Oreno atetsukeka! No me digas. ¿Es esto también cosa suya? Ella está tratando de jugar conmigo. ¡Butsubutsu itte naide! ¡Sasato akenasaiyo! Para tu macabro murmullo para ti mismo y ábrela. Tus ojos funcionarán bien, ¿no? No, la única cosa que puede liberar el cerrojo son los ojos del jefe del grupo Towa. ¿El jefe? ¿Tu padre? Tú dijiste que él estaba desaparecido. Desaparecido, cierto. Solo dije eso porque no quería admitirlo. ¿What? El viejo está muerto. Los niños lo mataron. ¿Qué? Espera un minuto. Si él fue asesinado, entonces el escáner retinal ni siquiera va a funcionar más. No, mientras tengamos sus ojos, el escáner debería seguir funcionando. Así que todo lo que tenemos que hacer es traer el cuerpo del viejo de vuelta aquí. ¿Su cuerpo? ¡Oh, Jesus Christ! ¿Cómo se llama?
Sí, creo que eso es lo que quien quiera que bloqueó esta puerta quería que hiciese. Después de todo, su cuerpo está en este piso. ¿En este piso? Ah, no me equivoco. Sí, en este piso de seguro, él fue asesinado justo ante mis ojos. Oh, Jesús. El viejo fue asesinado en la oficina del jefe en este piso, con la garganta destrozada por los monokumas. Yo huí, pero estoy seguro de que su cuerpo sigue en la oficina. La oficina del jefe debería de estar al final del pasillo por ahí. Dejaré el resto a vosotras. Are you kidding me? ¿Tú no vienes con nosotras? Si tengo que dejarme llevar con sus pequeños juegos enfermizos, preferiría rendirme enteramente. Isso. Big Bang Monokuma de kono tatemono goto bukkobashimatta hou ga haei kamo na. Además, podría ser más rápido solo destruir todo este edificio con el Big Bang Monokuma. ¿Qué dices, noyo? Sonna koto shitara atashitachi mo byakuya sama mo makizoe janai. ¿Desde qué estás hablando? Seguimos en este edificio. Wakatteru sa. Lo sé, solo estaba bromeando. No es para bromear, you know. Haiji, él está actuando diferente ahora por alguna razón. ¿Y quién es la hermana que él que mencionó? Ay, no sé por qué me salió hermana, tal vez es porque realmente pienso eso. Tratemos la oficina del jefe. Aún así no puedo decir que estoy emocionada sobre lo que encontraremos. Vamos a ver, creo que ya hemos pasado suficiente como para suponer que es su hermana, o sea, ¿cómo es posible que ella, la única persona que queda ahora mismo es Mónaka? Es un poco obvio, ¿cómo puede ser que la conozca tan bien? Incluso diga lo de sus juegos enfermizos y todo. Obviamente la conoce y una de las mayores razones es que es su hermana. Un completo manual de preparación para el matrimonio. Bueno, supongo que hay algunos libros que podrían ser de utilidad de vez en cuando. Oh vaya, ¿de utilidad para qué? Para proponerme hacia el amo, obviamente. Una vez que estemos fuera de aquí, haré mi golpe inmediatamente. ¡Ah! ¡Tú no puedes hacer eso, Touko! ¿No puedo? ¿Qué quieres decir con que no puedo? ¿Estás diciendo que el amo me va a rechazar? ¿Es una absoluta conclusión? ¿Que debería solo rendirme? Oh, pobre Fukawa, no. No, estoy diciendo que si tú sigues diciendo algo como eso, tú totalmente estás elevando tu bandera mortal. ¿Ah? ¿Ah, no lo sabes? ¿Una bandera mortal? Como imagina en una novela de misterio, cuando un montón de gente está atrapada en una mansión. Un tipo siempre dice algo como, no hay manera de que me quede, y se queda solo. Hablando de esa manera o haciendo una decisión tonta, bastante quiere decir que van a morir. Una bandera mortal. Sé lo que es, solo no creo en ese estúpido cliché como eso. ¡Touko, no! ¡Eso también es una bandera mortal! ¿Qué? ¿No puedo decir eso tampoco? Personajes que no creen en maldiciones o el poder de Dios siempre son asesinados. Eso podría ser cierto, pero... ¡Jeez! ¡Para de levantar todas estas banderas mortales! ¡Ahora estamos realmente en el pico! ¡Jeez! ¿Cuánto crees en esas cosas? Desde que ese es el caso, no tenemos elección excepto levantar una bandera de supervivencia. ¿Ah? En los dramas de culebrones, la cirugía, que tiene un bajo rango de éxito, siempre milagrosamente funciona, ¿cierto?
Y en el anime, en cualquier momento que crees que el personaje principal va a perder, de alguna manera gana. Así que tenemos que levantar una bandera de supervivencia. ¡Activar! ¡Principio super baja probabilidad! Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La probabilidad de que vayamos a derrotar a los niños es un mero 1%. ¿What? ¡Oh no! ¡No hay manera de que podamos ganar contra ellos! ¡Soy solo una chica normal de instituto y cosas! Eso es bastante la primera cosa que tú me dijiste cuando nos conocimos. Bueno, sí, he estado tratando de levantar mis banderas de supervivencia desde entonces. El personaje que lo intenta demasiado duro muere temprano también. ¡Oh! ¡Fukawa! ¡Para mi ser! ¡Vamos a sobrevivir! ¿Por qué estáis animando fervientemente ahora? ¡Oh! ¡Fuck you, Monokuma! ¡Monokuma, no puedes bailar para mí! ¡Wow! ¡Oh, oye! ¡Ese arañazo no me ha hecho ni gracia! ¿Sabes? ¡Adiós a otro! ¡Adiós tu YouTube! ¡Roberto! ¡Adiós, Roberto! ¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Ale, ale! ¿What the fuck? ¡Ha hecho breakdance! ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Adiós! Y así hizo boom. ¡Eso es, niños! ¡Eso es para que aprendáis la lección! ¿No es así? Cuidaros, por fuck's sake. Si no estáis muertos. Todos. Yo sé. Vale, ¿de verdad tengo que hacer algo tan fucked up como realmente estoy viendo que tenemos que hacer? ¡Oh, Jesús! Voy a tener que coger el cadáver de ese señor. Realmente no es algo que me emocione ni una gran idea que yo lo vea. ¡Oh, God! Esto va a ser traumante. Esto va a ser un poco traumante porque supongo que tendremos que coger su cabeza o algo así, porque el cuerpo entero lo dudo. Y entonces, adiós la vida. Dios. Si echamos en falta un paso, estamos acabadas. Tú podrías decir que es game over. ¿Los enemigos están saliendo en un momento como este? ¿Eso realmente tenía que hacer este nivel más duro? ¿Quiénes son ellos? Buena pregunta, ¿quiénes son ellos? Vale, monocumas volados. ¡Oh, goodness! Es la primera vez que saco un game over, ahora que lo pienso. Señoritas, ¿por qué rompen la cuarta pared de esa manera? ¿Vale? ¿What? ¿Lo ha traspasado con el pan? ¡Estaba aún en la barra! ¿What the fuck are you telling me? Vale, creo que voy a hacer algo mucho más inteligente. Vale, primero voy a acabar contigo, eso sí. Y ahora YOLO. ¿Ahora qué? Ahora no me puedes hacer nada, ¿verdad? Toma. Narices. He pasado por peores cosas en Dark Souls, thank you. Así de claro. Dios. Madre mía, estos monokumas. No puedo. Super levantamiento. Interesante. Thank you so much. Vale, Fukawa. Voy a ir despacio porque no sé, en parte no me fío. Supongo que es por haber jugado Dark Souls y que es como que no tienen limitaciones para que te caigas así. Creo que aquí ya voy a poder, ¿verdad? ¿O no? ¡Oh, yes! ¡Yes, yes, 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 yes! ¡Gimme! 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 ¡Yes! Ya tengo a mi niño perdido, Yataro. ¡Thank you! Niños, no hagáis cosas malas en casa.
Para la oficina del presidente. Oh, gosh, esto no va a ser bonito. ¡Sangre! ¡Sangre! Estaba tan en shock que realmente sacó hasta la última palabra. Oh, God. Oh. ¡Ey, Tuco! ¿Qué? ¿Lo encontraste? Oh, lo hice, pero ¿qué debería hacer? Está acostado en el suelo. Me está mirando. No tienes que darme los detalles. Si tú no crees que funcionará. Pero si nos rendimos ahora, no seremos capaces de pasar. Y entonces toda la gente de la ciudad podría terminar de esta forma. Lo haré. Sí, lo haré. Oh, Jesús, pobre Komaru. Oh, God. Oh. Está hecho. Oh, Jesús. ¿Qué es esa bolsa de papel? No, espera, no importa, no quiero saberlo. Sí, probablemente es mejor si no lo sabes. Vale, dirijámonos de vuelta al lugar de escaneo de rutina. Sí. Oh, Jesús, Komaru. Komaru, are you okay? Oh, God. Te ves pálida, ¿estás bien? Bueno, de hecho no importa, sé que no lo estás. ¿Cómo para estar? ¡Ah! Oh. ¡Sois unos pesados! Moverse a través de una granja, empujando hacia los osos mecánicos. Esto es bastante alocado. ¡Ni que lo digas! ¡Para de molestarme! ¡Fuck! Ahí va, ahora sí. Ahí estamos. Oh, fucking damn it. Oh, ¿y qué das tú? Te pone el alón. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres vivir, verdad? Pues no hay vivir. En mi casa no hay el vive y deja vivir. Oh, God. This is so fucked up. Pobre Komaru. Me siento fatal por ella ahora. En serio, tener que pasar por algo así, Mónica, en serio, lo tuyo es pasarse. De una manera bastante hardcore. Bueno, voy a guardar antes de nada. Creo que va a ser lo mejor. Y ahora, que llegue el momento. Oh, Jesús. Vale. Lo voy a quitar de la bolsa. Sí, hazlo. Date prisa y hazlo ya. ¡No me metas prisa! Oh, fuck, pobre Komaru. Oh, Jesus. Tranquila, Komaru. Que esto pase rápido, que esto pase rápido. Oh, God. Eso, no lo necesitamos más, ¿cierto? Solo tíralo. ¡Tirarlo! ¡No, no puedo! ¡Seré castigada divinamente! ¿What?
¡Castigo divino! ¡Sentir fantasmas! ¡Es suficiente con tus historias de ocultismo! ¡El castigo divino es una ficción que los vivos crearon! ¡La muerte no tiene poder! Eso podría ser cierto, pero... ¡Gamo! Señorita... What the fuck? ¿Eh? ¿Ah? ¿Nanika itta? Tuko, ¿dijiste algo? What the fuck was that? Nani mo itte nai wa yo. ¿Ah? No dije nada. Okashii na. Nanka koe mitai no ga kikoeta kiga shita kedo na. Eso es extraño. Por alguna razón pensaba que escuché una voz. Te acabo de decir que pares con esas cosas. Señorita. ¿Ves? Lo escucho de nuevo. ¡De repente! ¡Fantasma! ¡El fantasma de la cabeza cortada! ¡Te lo dije! ¡Ahora no es el momento para bromear! ¡Es en serio! ¡Oh, my God! Señorita, eres horrible, tirando mi cabeza lejos de esa forma. ¡Oh, Jesus Christ! ¡La ha poseído! ¡Lo siento! ¡Estaba sorprendida! ¡La dejé caer por accidente! ¡No tenía intención! Maldecirte, no hay manera de que haría algo tan bajo. Jesus Christ, stop, oh my God. Atrás, fan of Satan. Solo quiero que escuches. ¿Escuchar? ¡Komaru! ¡Reacciona! ¡Tú estás alucinando! Mi nombre es Tokuichi Towa. Era el jefe del grupo Towa en el pasado. ¡Lo sé! ¡Tú eres el padre del señor Haiji, ¿cierto? Ya veo, conoces a Haiji. Entonces conoces a su hermana pequeña Monaka también. ¿Hermana pequeña? ¿Monaka? ¡Lo sabía! ¡I knew it! ¡Merezco un premio! ¿Monaka es una maga? ¿Monaka es una maga?
y cuando atendía a la escuela elementaria, era llamada la pequeña definitiva de salón. ¿Entonces, esa niña y el señor Haiji son parientes? Así que sabes sobre Mónaka. En ese caso puedo ir directo al punto. What the fuck? Eso ya me lo imaginaba. Mónaka es su hermana. Wow. Te lo ruego. No importa lo que. Usa lo que quiera que sea necesario. Detenga a Mónaka de salirse fuera de control. Si tú le dejas hacer esto, el nombre de Towa estará acabado. Esto es malo. Komaru está charlando con una ilusión. Tengo que traerla de vuelta a sus sentidos. ¡No, no, Fukawa! ¡Déjalo un ratito! La niña desagradecida. Ella se olvida de que ella está en deuda conmigo por tomarla. ¿Y se revoluciona contra mí? ¿What? ¿Tomarla? La madre de Senyata era mi asistenta. ¿What? Pero esa puta abandonó su responsabilidad y forzó a Mónaka a estar conmigo cuando ella era un bebé. ¿What? ¿Pero no se espera que un padre críe a su propia hija? Si su madre no iba a criarla, no habría tolerado el embarazo para nada. ¡Are you fucking kidding me! Eso es horrible. ¡Eres horrible, tío! Incluso la dejé quedarse en nuestra casa y criarla. Pude haberla dejado fácilmente en un orfanato. Fukawa, sálvame de este tipo ya. Pero esa niña me hizo terminar de esta forma. Ella mató a su propio padre. Es todo culpa de esa mujer. Ella es la que hizo a Mónaka enloquecer. Junko. Sabía que algo iba mal el momento en el que me di de cuenta de que Mónaka se estaba volviendo más rebelde. Espera, ¿esa mujer? Incluso pensar sobre ella me horroriza. Que el poder de Cristo te lo implora. El poder de Cristo te lo implora. Are you fucking kidding me? Ese fue, follow. El poder de Cristo te obliga. Te lo ruego, por favor detén a Mónaka. Véngame. ¡Touko! ¿Qué estás haciendo? Estaba a punto de escuchar algo importante.
Matthew, parece que has vuelto a tus sentidos. No hay manera de que ese estúpido encantamiento funcionaría en un verdadero fantasma. Estabas soñándolo. ¿Soñando? Pero él me contó muchas cosas sobre la familia Towa. Fue solo todo una ilusión. ¿En serio? ¿Una ilusión? Mira, estás cansada. Sueñas sobre cosas cuando tú estés en cama después de que todo esto termine. Sigo sin entenderlo, pero vale. ¡El poder de Cristo te obliga! ¡El poder de Cristo te obliga!